Hola, molt bona vesprada. Un dia més el saludem des de l'hotel RH Bairén, així a la platja de Gandia. Això què significa? Que ha arribat el temps de magazín a Telesafor. Anem a parlar una vegada més d'una qüestió que ens afecta, que ens preocupa. Per això volem tractar-ho el major nombre de vegades possible. I és que parlem de l'ús o l'abús de les noves tecnologies per part de la gent més jove. I és que després de comprovar que l'abús dels videojocs per part dels adolescents afecta de forma negativa en el rendiment escolar, s'ha alçat la veu d'alarma entre pares i mares i, en general, entre tota la comunitat educativa. Per això, des de la coordinadora de l'ESAMPA de Gandia, s'ha proposat la celebració el pròxim dia 2 de febrer d'una primera jornada sobre l'ús de les tecnologies entre els adolescents. Causes, conseqüències, símptomes i tot amb la estreta col·laboració de l'Ajuntament de Gandia a través del Departament d'Educació i del Departament de Sanitat i Polítiques Saludables. Aquesta és la qüestió que avui, en el Test de Magazine, posem sobre la taula. Tractar l'abús, el mal ús de les noves tecnologies entre els adolescents. Ja estem preparats per abordar el tema que ens ocupa durant els pròxims minuts així en el Test de Magazine a Telesafor, les addiccions a la tecnologia en adolescents. Un assumpte, la veritat, del qual ja hem parlat alguna que altra vegada, sempre pues un poc des de l'Ajuntament de Gandia o des de les institucions públiques en general, perquè és un tema interessant i que pot afectar de manera negativa als estudiants més joves, als adolescents. Parlem d'aquesta qüestió perquè el pròxim dia 2 de febrer tindrà lloc en Gandia una jornada al voltant d'aquesta qüestió que implica tant a l'Ajuntament de Gandia com a la coordinadora de l'ESAMPA de la ciutat ducal. Des d'aquesta coordinadora ha sorgit aquesta iniciativa. Com l'Ajuntament de Gandia té molta experiència en tractar aquests assumptes, doncs bé, s'ha implicat de valent en aquesta jornada. Anem a parlar d'aquesta qüestió, de la preparació i del tema que es planteja, que es posa damunt de la taula, amb les persones que ja ens acompanyen. Es presenta al president de la coordinadora de l'ESAMPA de Gandia, Federico San Mateo. Federico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado a la coordinadora. Un placer que volváis a estar aquí en este rincón del magazine de Telesafor para hablar de cuestiones interesantes y que hay que abordar para que no nos preocupen de manera seria. También se acompaña representante al Ayuntamiento de Gandía, la regidora de Sanidad y Políticas Saludables, Liduvina Gil. Liduvina, muy buena vesprada. Buena vesprada. También un placer tornar a contar a vos, así en el magazine. Gracias, como siempre, por vuestra invitación. Y como asesora de la coordinadora de l'ESAMPA de Gandía, se acompaña Patricia Villena. Patricia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo dicho también, un placer. Igualmente. Vamos a hablar de cuestiones interesantes. Lo comentaba, el próximo sábado, el día 2 de febrero, en la Casa de Cultura, Marqués de González de Quirós, las adicciones a la tecnología en adolescentes. Son unas primeras jornadas, ¿no?, que se han planteado desde la coordinadora de l'ESAMPA de Gandia. Sí, en efecto, en realidad es la primera jornada. No habíamos hecho nada así parecido, creo que en los años que llevamos de existencia en coordinadora, porque claro, siempre se ha tenido a coordinadora como un organismo, una institución, una institución dedicada simplemente a la queja, a la reivindicación, cuando hay recortes, cuando falla algo en educación, el estar ahí, el pegar. Eso también. Que también, y es fundamental, está claro, y no vamos a parar en ese sentido. Pero queríamos hacer algo totalmente novedoso y distinto, y desde dentro de la asamblea de coordinadora, en la última asamblea, se decidió de hacer algo pues un tanto ya más positivo. Y salió esto, y dijimos, ¿qué tema podíamos abordar? Y un tema fundamental y que preocupa, creo que a prácticamente todos los padres, todas las madres, no solo de la ciudad, sino de todo el mundo, es este, el tema de las adicciones a los videojuegos, a las nuevas tecnologías. Y los padres, claro, estamos un poquito en la situación de que queremos saber cómo actuar en esos casos, no solo en la prevención, sino también en los casos en los que ya el asunto parece que se nos vaya de las manos. Sí, entraremos al detalle, iremos entrando al detalle un poco de lo que es la estructura, profesiones que van a participar, pero en líneas generales, Patricia, como asesora de la coordinadora, va a ser una experiencia, supongo que habrá teoría, pero bastante práctica, ¿no? Para
para dar consejos. En realidad sí, porque los profesionales que van a abordar el tema, la idea que tienen desde la prevención, sobre todo el tema de la prevención, pero hacer también una jornada dinámica donde también abre una ronda de preguntas, donde los padres tengan la posibilidad de generar la pregunta o las dudas que tengan. Y bueno, los ponentes primero será una primera fase donde plantearán desde el ámbito de la educación, que estará una de las ponentes que te digo ya quiénes son. Sí, bueno, ¿sí te parece? Momento, ¿no? Si quieres un poco líneas generales y luego ya entraremos al Entonces, la parte de educación y una parte de salud. Sí que es verdad que se planteará conceptos y esa parte teórica sí, que claro. dices tú, pero sobre todo darán herramientas a los padres para poder abordar el tema de la prevención, sobre todo sí. hacer hincapié en la prevención. Y una de las cosas que también que queremos comentar es que además de que los padres estarán en la reunión, habrá un espacio recreativo para que los que tengan hijos puedan dejar a sus hijos en ese espacio que será en el Urbalab. Allí estar tranquilos, que sus hijos estarán contenidos y los padres poder participar de esa actividad. Claro, importante que habrá esa ludoteca infantil, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que no hay excusa por parte de los padres y madres para decir, no, es que no puedo ir tengo sábado, que estar pendiente no tengo... de... No, no hay excusa. Más aún, la gente joven, o sea, los adolescentes, los que vayan a los institutos, que no quieren estar, claro, en la ludoteca esta, perfectamente pueden participar y se pueden inscribir, o sea, va dirigido en general a los padres para dotarlos de las herramientas para atender este tipo de adicciones, pero sobre todo si la información va dirigida a los jóvenes, la información va directa a ellos y entonces también lo hemos ampliado a ellos, que son los principales receptores, exactamente. Hablaremos también de la forma que hay que hacer para escribirse, pero claro, en esta jornada participará usted como regidora, Liduvina, presentará esta jornada, que claro, ahí había de estar el ayuntamiento, ¿no? Donar suporte a que esta materia que ja fa uns anys es treballa des de l'Ajuntament de Gandia. Sí, la veritat és que nosaltres, quan ens va presentar la coordinadora, ens va semblar una gran idea. I per què? Pues donat que nosaltres fa 3 anys ja que treballem a les escoles, tot en primària i secundària, en un programa que és l'ús de les tecnologies, fes un bon ús de les tecnologies. I ahí entra tant l'ús de les tecnologies com el joc patològic. I què detectem? Que detectem pues, que després d'aquests 3 anys de treballar en alumnes de quint, sisè, després de primer, segon, tercer i quart de secundària també, pues la realitat és que realment no avancem massa. I per què? Pues perquè falta la implicació dels pares. Perquè, clar, el xiquet, el model que veu en casa moltes vegades és que el pare, clar, quan parlem de quin ús fas tu de la tecnologia, si el pare està contínuament en el mòbil, utilitza el WhatsApp, els xiquets també ho utilitzen. I sobretot estem detectant els xiquets amb millors de 6 i 7 anys que encara no tenen mòbil però utilitzen el mòbil dels pares. Per tant, faltava, jo que és, aquesta part que encara que hem fet nosaltres alguna jornada per als pares no han aconseguit aquesta implicació i pensem que aquesta jornada que està coordinada per el que serien els pares i les mares va fer possible aquesta implicació de la part dels pares que és molt important. Des del tema del control, de que, com utilitzen els xiquets i les tecnologies, que no són roïns, anem a passar perquè estem parlant que les tecnologies en un bon ús, en una educació, abans educaven per a llegir, o sigui, quan llegíem i ens educaven, doncs en les noves tecnologies tenen que educar-se i saber què coses poden utilitzar i què no, perquè a través d'un grup de WhatsApp poden introduir-se persones o a través d'un joc, persones que no volem i poden rebre informació o poden rebre programes sobre sexe, sobre persones que utilitzen una altra identitat. Per tant, això és molt important implicar els pares. I crec que aquesta vegada és un gran encert aquesta jornada. Hay un punto en que los padres es donde nos empezamos a preocupar en este tema y a dónde está el límite cuando empieza a ser una adicción. Entonces, es el momento donde enfrentamos que nuestros hijos tienen comportamientos que no son los habituales, entonces es ahí donde nos da miedo. Pero claro, a veces tenemos que hacer autocrítica, como dice Liduvina, y de qué forma también nosotros estamos
interviniendo cotidianamente en el uso de las nuevas tecnologías y somos modelos de nuestros hijos. Pero en este tema, sobre todo, lo que queremos es plantear herramientas para que los padres puedan detectar si hay una probable adicción o bien dar una posibilidad de reconocer en qué punto se encuentra la situación de cada uno de nuestros hijos. Claro. Y yo me planteo un poco, poniendo también, implicando a padres y madres, esos consejos para detectar si hay un problema en el hijo o la hija, también se podría aplicar el padre y la madre. Por supuesto. Los primeros que nos tenemos que aplicar el cuento somos los padres y las madres, y por eso estamos haciendo esta jornada precisamente para ellos, aunque luego el principal receptor sea el joven, los principales somos nosotros. Ampliando lo que estaba comentando Patricia, ¿cuántas veces hemos oído de nuestros hijos? Que yo tengo un amigo que está hasta las 2 de la madrugada, hasta las 3 de la madrugada, eso también afecta al sueño y se hablará en la jornada, jugando entre semana, o sea, al día siguiente tiene colegio, tiene instituto, hasta las tantas, y preguntamos, ¿y eso los padres no lo saben, no lo conocen? Entonces, claro, esta jornada es para decirnos a los padres en qué momento tenemos que levantar orejas y poner atención antes de que se nos vaya de la mano, sobre todo en el tema de la prevención, como ha dicho Patricia. Pero eso, insistir un poc en aquesta qüestió de la implicació de pares i mares, que és allò important d'aquesta iniciativa aquí, dels mateixos pares i mares, que són el primer referent que tenen els nanos a casa, perquè, com acaba de dir Liduvina, com a regidora, que per molt que diguem en un taller, en una aula, si després van a casa el pare i la mare, en un moment desmonten tot el que s'ha inculcant-los. És el que tenen per anar, que a millor, avui en dia el mòbil, abans l'edat del mòbil era 11 o 12 anys, a un xiquet se li donava mòbil. Avui en dia reben a millor en la primera comunió els xiquets el mòbil. Sí. I fixeu-se, i després el que donen. Què és el fàcil? El pensar que, bueno, és que jo no vull que intervindre, que molts pares pensen, no vull que intervindre el telèfon del meu fill, però no és que tinguis que intervindre, és un poquet que controles, que vigiles, i aquests grups, no? Sé que si tu estàs a altes hores de la nit, estan en un grup, a través d'aquest grup poden entrar persones o elements que no són d'aquest grup. No? Per exemple, ara fa poquet hem detectat, no? Des del departament, doncs hi ha un joc que es juga moltíssim, que es diu Fornic, que entre tots els adolescents, doncs és un joc que a través d'ahir doncs s'han produït i s'han passat imatges de dos xiquets fent sexe que tenien l'edat de 9 o 10 anys. Vale? I això ha sigut a través d'ahir i ho ha detectat una mare que controlava el grup de WhatsApp del xiquet. I aquesta mare és la que ha detectat al departament, a la UCA, al departament nostre, a l'Ajuntament, perquè pogueren intervindre. Per tant, és important que... Sort que la mare controlava el WhatsApp. Efectivament, sort que la mare controlava el WhatsApp. Per tant, és important que no passa res, que els pares, bueno, en aquestes certes edats, tinguem una mica de control sobre quin grup s'entren els nostres fills, en qui contacten, mentes, perquè, clar, avui en dia és molt fàcil a través del joc. I sobretot que els joves no tenen la percepció també de lo que ells pensen en les xarxes tampoc, de lo que es va implicar en un futur. Si avui en dia, sobretot quan tenim nosaltres les entrevistes en els tallers que fem en els col·legis, pues ells veuen que si no estan en la xarxa no són importants. I això és un problema. No existic si no estic en la xarxa. Però allò que penja en la xarxa, perquè els pares i tots pengem, anem de viatge, pengem, estic en tal lloc, perquè els xiquets ho veuen normal de penjar tot el que fan. Però això en un dia de demà li pot produir un problema per a un tipus laboral. O al mateix temps de penjar en la xarxa una foto, una companya, que els pares d'aquest xiquet no volen que estiga. O que siga un menor, que estiga ahí, que tu el poses en la teva xarxa, quan els pares no han donat l'autorització. Estem fent una infracció a la llei. Sí, per tant, la veritat és que la privacitat s'escapa un poc en el tema de les xarxes. I això sembla que és normal, i això s'hi té que saber, i és per això molt important, en aquest cas, que sabem quines eines podem utilitzar i què es pot fer. Després està, crec que s'ha anomenat en algun moment el tema de videojocs. Sí. Estem parlant de l'àmbit educatiu, dir que a banda de la regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables també està implicada la regidoria d'Educació que gestiona Laura Morán. Clar, videojocs és dedicar hores i hores, temps que es lleva de l'estudi. Claro. Per tant, el mal ús de les noves tecnologies, per dir exactament videojocs, pot crear un baix rendiment escolar. Sí,
Sí. Que eso también preocupa. Sí, efectivamente, porque el tiempo que se utiliza en exceso hace que la persona, la luz de las pantallas, ya sea televisor, ya sea móviles, influyen negativamente tanto en el sueño como, bueno, eso ya lo explicará obviamente el doctor que va a hacer la conferencia, pero podemos decir que tiene una influencia negativa en el descanso y en el comportamiento. Incluso nos llamó la atención muchísimo un dato que dio la Organización Mundial de la Salud, donde dice que gestionando las horas de sueño, ampliando las horas de descanso, en calidad de descanso, se reduce la violencia en los centros escolares. Y eso es nos llamó muchísimo la atención, que cómo minimizando y reduciendo el horario de juegos recreativos, sí, y de PlayStation y de todo este tipo de juegos así, podía llegar a tener un impacto en el rendimiento, ya sea en el descanso y en la calidad educativa del alumno. Y en del la actitud, alumno. Claro, esto es una puede ser la punta del iceberg de la cantidad de factores relacionados con las tecnologías que pueden afectar de una manera u otra en el ámbito escolar, a título personal o a título colectivo, ¿no? Igual, a nivel de familia y a nivel de colegio, perfectamente, precisamente es la punta del iceberg, lo que hace que desencadena y no solo sea un problema exactamente de adicción a los videojuegos, a las nuevas tecnologías, sino que supone un problema del menor que tiene un problema, que puede tener un problema de sueño, de relación con los compañeros en clase, relación con sus propios miembros de la familia, y que puede suponer un gran problema en el futuro para la sociedad en sí. O sea que lo que hay que hacer es atajar eso desde el primer momento, que siempre se ha dicho que se tiene que atajar desde la familia. Claro. Tenim dos cosetes que les noves tecnologies poden aïllar, però també poden integrar, o sigui, en un bon ús. Sí. Per exemple, a l'escola fan molt bon ús, però el professor ha d'educar. Abans s'educaven en llibres i avui en dia hem d'educar en les noves tecnologies. O sigui, que tampoc es tracta que nosaltres no vulguem dir no, és que és tot ruïn, no és cert. No, tot el que passa en un ús correcte, és dir, comú, però clar, hem d'educar. L'escola avui dia ha d'educar en noves tecnologies, que és un tema que s'ha anat deixant perquè avancen tan ràpidament que potser el mateix professor no arribem a estar a l'alçada de la velocitat. Però que sí, és veritat que poden integrar, però també poden fer molt de mal. Sí. Per tant, en aquestes jornades lo important és que els pares, les mares i els joves, si poden acudir, és que poden veure quins són els límits que tenen, quina és la bonança que poden tindre, però en un mal ús, pues que pode ser molt perjudicial para los nuestros jóvenes. Claro, y entendiendo además las tecnologías como algo positivo que se puede utilizar, porque lo que tienen los niños y las niñas el día de hoy es toda la información mundial la tienen a nivel de un clic con el móvil. Sí. Eso no lo teníamos antes, a lo mejor los que tenían una enciclopedia si podían permitirse el armario lleno de enciclopedias. Y si podía la familia permitir el lujo, ahora con un dedo tienen acceso a cualquier cosa, mala o buena, pero eso es lo que hay que hacerles gestionar. Claro, eso es una maravilla, es una lástima romper el uso positivo, las consecuencias positivas que puede tener por ese mal uso, porque supongo que en estas jornadas se hablará desde causas, consecuencias, síntomas, prevención, cómo se detecta. Ahora, si ya os parece, entramos un poco más al detalle de cómo se plantea, porque será el sábado, recordemos, el sábado, el próximo dissabte, 2 de febrero, a la Casa de la Marquesa. Sí. De 10:30 a 12:30 de mediodía, y los temas, el nombre de la jornada es las adicciones a las tecnologías en adolescentes, y se planteará el tema de uso, abuso y dependencia, consecuencias e intervención educativa, y la importancia del sueño y el descanso. Estos tres temas, que los centramos en tres líneas, los abordarán el doctor Gonzalo Pina Arboleda, que es experto en trastorno del sueño, director de la Unidad de Pediatría Integral de Quirón. Es un profesional que ha escrito libros muy interesantes, y que no es un improvisado, sino que está nombrado uno de los 7 profesionales de la salud de mejores de España. Hace poquito ha salido una noticia que estaba catalogado uno de los 7 profesionales más importantes. Y estar aquí en Gandía. Y dando su punto de vista desde la alteración, todo lo que tiene que ver de la calidad del sueño y el comportamiento con el uso de las tecnologías, ¿no?
Después tenemos a Mar García Sánchez, que ella va a ser la moderadora, pero que es también es gerente del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa, psicopedagoga en la UPIC y orientadora escolar, o sea que tampoco desconoce el tema, sino que sabe. Y María del Mar Sánchez Machori, que es la directora de Cátedra Internacional de la Mujer y doctora en Pedagogía Terapéutica y fundadora del IVAPEC. O sea que son personas que tienen conocimiento del tema que vamos a tratar y que están en contacto permanente con jóvenes, adolescentes, con niños y con la educación sobre todo. Ya habéis dicho, para destacar la cuestión más práctica, se tendrá en cuenta esos conocimientos, esa información, esos datos, que los padres y madres, toda aquella persona que asista a esta jornada, va a tener oportunidad de exponer su caso, preguntar sus dudas. Sí. Todo con total libertad. Si bien lo vamos, posiblemente lo coordinemos, en un primer momento sacaremos una circular entre los participantes, entre la gente que, para poder separando las preguntas, claro, y organizarlos un poquito así, pero sí que habrá total libertad para que las inquietudes de los padres y madres, claro, estén expuestas y respondidas. Estamos hablando de una primera jornada sobre esta cuestión, desde con esa ir de la mano Ayuntamiento de Gandía y coordinadora de la SAMPA, importante por aquello de que sea la comunidad educativa al máximo posible, con la implicación de padres y madres. ¿Habrán próximas ediciones? Esperemos que sí. A ver, tratamos este tema porque abarca mucho. De hecho, se va a centrar solo en el tema de la prevención. Se pueden hacer muchísimas jornadas de este tipo. También podremos abordar otro tipo de jornadas con otros temas también no menos interesantes. Pero la cuestión es, como te decía antes, coordinadora de AMPAS, a partir de ahora queremos hacer algo positivo. Esto ha sido, digamos, el pistoletazo de salida para poder hacer algo en positivo, para ver en qué respuesta también tendría la jornada en la gente, si acudiría a la gente, veremos a ver cómo funciona. Tenemos idea de que va a funcionar muy bien y en ese sentido también unir los dos departamentos y agradecer así al Ayuntamiento de Gandía, tanto a Laura Morán en el Departamento de Educación como a Liduvina en el Departamento de Salud, que entre las dos áreas, porque así no tienen que estar unidas sobre todo en este tema, nos han apoyado, nos han facilitado las aulas para las conferencias, las aulas para tener a los nenes más pequeños. Y que además es la fórmula, la única forma posible de Ayuntamiento y ciudadanía ir de la mano para poder conseguir lo que cosas, nos proponemos. Claro, que sí. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no nos podemos ir sin decir, quien esté interesado, cómo se puede escribir. Porque se abrió el pasado día 10 y creo que está hasta el día 30, pero no sé si van a durar las plazas. Estamos bastante ajustados. A ver, en un primer momento la coordinadora de AMPAS hizo una previsión de plazas con los miembros con los socios de AMPAS, de cada AMPA, de cada centro. Y luego la inscripción a través de un mail que aquella persona ajena a las AMPAs, a la ciudadanía en general que quiera participar, ya sean profesionales como jóvenes de la ciudad y alrededores también, ¿por qué no? A través del mail ampamenriquez@hotmail.com, enviando un mail, luego se le envía un formulario para concretar la inscripción. Lo único que sí, con prisas porque hay poquitas plazas. Ya esperemos que esto. Afortunadamente quedan pocas plazas, ¿no? Y el aforo es limitado. Y pocas plazas de la sala más grande de la Casa de la Marquesa, porque la primera sala que habíamos pedido, porque no pensábamos que la íbamos a llenar, era la sala pequeña. Por lo tanto, ya con las primeras respuestas, ya hemos solicitado la sala grande de la Casa de la Marquesa, no hemos tenido ningún problema en ese sentido, enseguida nos la han dejado a nuestra disposición y en ese sentido pues hasta agotar el aforo máximo, claro. Habrá que ir pensando ya en un espacio mucho más amplio, sí, no Liduvina, pero la próxima. En Serrano, por lo menos, las próximas. Ojalá. También quería comentar que aquellas personas, sabe que esto es una competencia municipal. La UCA es un departamento que la Generalitat nos da competencias municipios que aquellas personas. La UCA, la Unitat de Conductes Addictives. Aquellas personas que tengan un problema real pueden dirigirse al ayuntamiento, el teléfono es 96-295-95-57. O també el que seria per correu electrònic tenir atenció.social
gandia.org. Vull dir, aquelles persones que estiguen patint, que sàpiguen que tenen un recurs que poden utilitzar. Que jo crec que aquestes jornades van ajudar moltíssim a donar informació, però sí, que és un recurs que té el municipi, que bueno, quan davant d'una problemàtica ja que tienen las personas, pues que pueden recurrir perfectamente. Haremos insistir en esa información de servicio de última hora. El teléfono de la UCA, 96-295-95-57. Y el correo electrónico, atención.social@gandia.org. Y el correo electrónico, voy a pedir, Federico, que me pases la chuleta, para inscribirse en esta jornada es ampamenriquez@hotmail.com. Correcto. Perfecto. Pues ya no tenéis espera més. De nou un plaer contar amb vosaltres en este Tret de Magazine. Ja sabeu que tota aquella iniciativa que vulgueu desenvolupar, així teniu les portes obertes, perquè el que interessa és treballar en la ciutat de Gandia, treballar per la ciutadania i s'ho fem per el futur, que són els adolescents, millor que millor. Bueno. Moltíssimes gràcies, Federico Samaté, com a president de la coordinadora AMPA Gandia. Fins una pròxima. Muchas gracias. També com a assessora de la coordinadora dels AMPAs, Patricia Villena. Hasta la pròxima. A vosotros, por estar. I Liduina Gil, com a regidora de Sanitat i Polítiques Saludables. Sempre un plaer. Gràcies, com sempre. Moltes Tornem gràcies. A parlar. Posem ja el punt final. Ja saben, aquestes jornades que implica a pares i mares dels alumnes, és a dir, a tota la comunitat educativa i també a l'Ajuntament de Gandia a través del Departament d'Educació i de Sanitat i Polítiques Saludables. Posem el punt final després de tractar aquest assumpte tan interessant. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció un dia més i es veiem així en el pròxim magazín de Telesafor.